Dicen que cuando la vida se pone cuesta arriba, el mejor remedio es enfrentar nuestros propios miedos. Cuando a uno le dicen tienes cáncer, ¿qué piensa uno? Lo primero que piensa uno es la muerte, lo peor. Pues ahora sí, pues como allá, pues nunca conocemos estas enfermedades y pues la verdad, pues no conocemos. A su corta edad, Márquez y Andrés saben perfectamente el significado de una ardua lucha. Yo soy Andrés, sobreviviente de cáncer. Me toca Márquez, es que ni en Pogoles tan chiquitos cáncer. Bueno, pues él se había caído en la escuela. Pues fueron al doctor y les dijeron que era una fractura. Pero pasó el tiempo y se le fue incrementando su hombro, le fue hinchando y ya no tuvieron nada que hacer. Era osteosarcoma. Nos dimos cuenta accidentalmente, porque a él le encanta desde chiquito el fútbol y practicando el fútbol probablemente fue una patada. Y seguimos, pero a los 8 días el niño seguía cojeando. Al llevarlo con el traumatólogo, él dijo, aquí hay un tumor. ¿Y cuando tenías miedo, en qué pensabas? En que me iba a morir. Márquez poco conoce de jugadores, pero lo que sí conoce es su pasión por el fútbol. El día que se hizo la desarticulación, el psicooncólogo le regaló un balón de fútbol, que solo los había visto pues, en algún otro lado, pero nunca había tocado uno, nunca lo había visto, y menos que le dijeran que era de él. Andrés es todo un conocedor del fútbol y ambos comparten el sueño de conocer un estadio y aún más a la selección. Yo amo el fútbol, mi equipo favorito es el América y también apoyo a la selección mexicana. Bueno, yo como soy portero, mi jugador favorito es Ochoa. Márquez nunca ha tenido un televisor para ver partidos. De hecho, su hogar en la sierra solo cuenta con lo esencial dentro de las posibilidades de su familia. Aunque con su sonrisa lo dice todo, tampoco habla español. Su lengua natal es el náhuatl, un dialecto de la cultura náhuatl. Mi papá, ¿dónde escuchó su nombre de Rafael Márquez? Entonces mi papá se llama Rafael, entonces le querían poner Rafael Márquez. Pero es un nombre y apellido, entonces sí. Le pusieron Márquez a él. Lo que Márquez y Andrés nunca se imaginaban es que su sueño estaba a punto de cumplirse. Nada fue fácil. Desde el ingreso, la espera, hasta por fin llegar a los jugadores, y fue allí cuando la emoción se apoderó de Márquez y Andrés. Claro. ¡Ocho! Que tienen cáncer, les deseo que cumplan su sueño, que sigan luchando por el cáncer. Carla Aranguren y Oscar Sánchez, Univisión Deportes.